¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal de Nature Academy. Yo soy Cristian Galindo y en esta ocasión vamos a hacer una preparación de un colorante azul. ¿Cuál es o a qué me refiero con una preparación? Bien, pues si te dedicas al mundo de la cosmética, limpieza o alimentos, sabrás que cuando compras colorantes normalmente vienen en polvo. No vienen en goteritos como estamos acostumbrados a consumirlos en repostería o consumirlos en los pasillos de los supermercados. Entonces, esos ya vienen diluidos, pero tú cuando vas a comprar materias primas, pues entonces te va a venir el concentrado que es un polvo. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Viene en polvo. Y si utilizaras el polvo directamente, te darías cuenta que es un color súper concentrado. Entonces, es muy fácil perder la medición de cuánto colorante se utilizó por cada fórmula. O es muy difícil controlar el colorante para cada fórmula. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar cómo viene el polvo y que no te dejes engañar, porque incluso muchos colorantes, como es el caso del azul, nosotros vamos a utilizar el azul básico 1, así se llama, y es aprobado por la FDA y lo vas a encontrar como FDC, que es Food, Drug and Cosmetics Approved. O sea, está aprobado para su uso en alimentos, cosmética y medicamentos. Bien, es muy importante que utilices guantes y cubrebocas. ¿Por qué? Es un polvo muy fino, muy, muy fino, que si entra a tu nariz, de vez en cuando te vas a dar cuenta que de pronto vas a tener la nariz azul. O las manos, ni siquiera vas a notar las manos que tienen un color, sin embargo, cuando te las vayas a lavar o que sudes un poco, se te van a teñir de color. Entonces, es muy importante que utilices los guantes y el cubrebocas. ¿El cubrebocas puede ser cualquiera? Pues en principio sí. Sin embargo, el que yo te recomiendo es exclusivamente el de polvos. Mascarilla o cubrebocas para polvos, ¿ok? ¿El KN95 me sirve ahora que está tan de moda? Sí, de hecho ese es el mejor. El KN95 te sirve para polvos. Quizás los olores sí pasan, pero el olor es muy diferente al polvo, ¿ok? Entonces, si te tapa de polvos, con eso estás suficientemente bien protegido o protegida. Bien, vamos a preparar una dilución al 1% de colorante en 100 mililitros de agua. Vamos a ver cómo se prepara y después vamos a hacer unas pequeñas muestras de cómo utilizarlo. Vamos allá. Bien, pues ya estamos aquí en nuestra mesa, ya tenemos nuestra balanza y el vaso donde vamos a hacer nuestra preparación. Te recuerdo, utilización de guantes. Guantes para evitar mancharnos y también se me olvidó comentarte, pero como puedes notar, yo ya traigo mi bata puesta. También es muy importante para evitar mancharnos la ropa. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer la presentación de nuestro colorante. En esta ocasión yo lo tengo en este frasco, que como lo puedes notar, pues es un azul muy bonito. Sin embargo, no sé si puedas percibir que el color en realidad no es azul. El color puede ser como un casi color tinto. Déjame ver si en una espatulita se puede percibir más. Pero sí es un color que de primeras parecería que no recibiste al comprarlo, no recibiste el colorante que solicitaste. Esto es un color pues como vino tinto más o menos. Tinto oscuro. Muy bien. Entonces, fíjate cómo ya con solo lo que quedó aquí en la espátula, con esto sería suficiente para pintar algo, cualquier producto. Vamos a hacer una breve prueba y muestra, solamente para que veas cómo, aquí está la cucharita que habíamos utilizado para mostrarte el colorante y abrimos nuestra botellita de agua.
Observemos lo que sucede ahora. Aquí. Fíjate cómo es este color lo que parecía que ni tenía tanto en la cuchara. Ahí sigue todavía habiendo un poco, puedes notarlo. Vamos a disolverlo. ¿Te fijas cómo es lo que te mencionaba que podría ser muy difícil de contabilizar el colorante? Casi no usamos nada, de hecho no hubiéramos podido ni pesarlo. Y sin embargo, ya tenemos un color preparado. Un producto que podría pasar como por un limpiador de pisos o un detergente. Sin embargo, no pudimos ni contabilizar cuánto utilizamos de colorante. Es por eso que vamos a preparar unas diluciones. Vamos a dejar esto a un lado y entonces vamos a preparar todo en este vasito ahora. Encendemos nuestra balanza y te mencioné que vamos a preparar al 1%. ¿Esto qué significa? Un gramo en 100 mililitros. Vamos a utilizar otra espatulita, una espátula plana en este caso, y vamos a pesar un gramo. Listo, tenemos un gramo listo para disolver. Es muy importante, en este caso yo tengo aquí ya mi goterito con mi conservador puro y vamos a agregarlo para que se mantenga en buenas y óptimas condiciones. Con eso es suficiente. Agitamos nuevamente. Ya lo podemos retirar de nuestra báscula y agitamos. Como es un conservador, es hidrosoluble y al ser hidrosoluble, pues se mezcla perfectamente en nuestra solución de colorante. Muy bien. Esto ya está perfectamente solubilizado. Vamos a hacer una prueba. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en nuestra mesa. Tenemos nuestro colorante en solución al 1% y un litro de agua. Una espátula perfectamente limpia, como la que utilizamos hace un momento, pero completamente limpia, para ver que no tenga influencia del colorante como tenía ya la otra espátula. Agarramos un goterito y vamos a ver ¿cuántas gotas aproximadamente necesitaríamos para teñir este litro de agua? Pues, digamos, con un color aceptable. Obviamente sabemos que el color aceptable para cada quien, pues es diferente. Vamos a presentarte este efecto tan hermoso. Llevamos 3 gotas, ¿verdad? Vamos a dejar solamente 3 gotas. Ve qué hermoso efecto. Vamos a agitarlo. Fíjate cómo obtuvimos un color, digamos, claro, pero fuerte con 3 gotas. Vamos a agregar otras 3 gotas para ver el resultado. Si te fijas, no hay ningún problema con la solubilidad. Inmediatamente se tiñe. Para mí esto podría ser ya un color como para un detergente de ropa, incluso un limpiador de suelo, de piso. Vamos a añadir otras 3, 4 gotas para que hayan sido 10 gotas en total. Una, dos, tres y cuatro. Bien. Entonces, con 10 gotas en total tuvimos este color. Este color, ¿cuánto calculas que pudo haber sido el peso? Es ínfimo,
la cantidad de colorante en peso del polvo que hubiéramos utilizado. Sin embargo, este color ya está bastante aceptable para un producto de limpieza o cosmético. Pero ahora te tengo una noticia. Tienes que fijarte en lo siguiente. Lo que vamos a hacer a continuación es, ya viste el color que obtuvimos. Este es el color con 10 gotas de colorante, ¿ok? Pero ahora vamos a hacer que este producto se vaya a un envase más pequeño, como cuando realmente compramos un envase más pequeño. ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a verlo. Vamos a rellenar este envase hasta los 100 mililitros, como se indica aquí también, pero con esta solución azul. Vamos a ver qué pasa con el color. Fíjate cómo, al cambiar de recipiente y de tamaño, el color acá parecería que fue o que está más diluido, que está más clarito. Sin embargo, es la misma cantidad de colorante que tenemos acá. Sin embargo, observa las diferencias. Si las alcanzas a percibir, es por eso que la recomendación que te hago es la siguiente. Si ya sabes cuánto tiñen las gotitas de tu colorante, no tiñas el producto a granel, digamos, o tu tanque mayor. Trata de darle color al recipiente final en el que vas a presentar tu producto. Es decir, si este color se te hace que está muy claro, en esta presentación es donde deberías probar el color. ¿A qué voy con esto? Que para ti este color ya era aceptable, vamos a suponer, porque para mí lo fue. Supongamos que para ti también lo fue, pero no significa que porque fue aceptable aquí será aceptable en la presentación pequeña o en la presentación en la que lo vas a ofrecer a tu público. Entonces, este producto debería tener más gotas de colorante para que cuando hagas la prueba con el envase pequeño tenga el color que tú realmente quieres ofrecer. Muy bien, te paso ese tip para que no te dejes llevar. Entonces, siempre hay que teñir el lote completo de nuestra producción, pero pensando en cómo se va a ver en nuestro envase o presentación final. ¿Perfecto? Muy bien, pues entonces esto es todo por la dilución del color azul. Y te espero en próximos videos. Aquí abajo te dejo un link con nuestros cursos por si los quieres consultar. Y además te encargo por favor un like a este video si crees y te parece que es de valor y puedes compartirlo a alguien más que le pueda interesar. Me encantaría ver tus pulgares arriba y tu suscripción al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en otros videos.